básicamente dos partes. La primera parte la vamos a llamar A, la segunda la vamos a llamar B y la tercera parte es la repetición de A, ¿ya? Así que en el fondo la melodía tiene solo dos partes. La primera es así, comenzamos en la segunda cuerda sin poner ningún dedo, ¿ya? Cuando no pongamos ningún dedo, recordar que eso vamos a decir que es una cuerda al aire, ¿ya? Entonces vamos con la segunda cuerda al aire. Luego va a venir la primera cuerda al aire. Primera cuerda. Ya, así comienza. Luego vamos a ir agregando los dedos. Recordar el número de los dedos. Cada dedo tiene su propia línea. Dedo número 1 para la línea 1. Dedo número 2, dedo del medio, para la línea número 2. Y por último, el dedo anular va a ser el dedo número 3. Cada dedo va a tener su propia línea. Entonces, comenzamos. Parte A. Primer dedo. Y lo quitamos. ¿Ya? Luego viene tercer dedo. Segundo dedo. Primer dedo. Y al aire. A esa parte le vamos a llamar A. Toquémosla. 3 y. Vamos con la parte B. En esta parte comenzamos en la primera cuerda al aire y luego vamos bajando los dedos en la segunda. Sería partiendo en la primera cuerda al aire, luego vamos bajando por la segunda cuerda. Se repite la parte A, ¿ya? Ahí tendríamos la canción completa. Ahora vamos a tocarla entera.